en vivo. Necaxa Cruz Azul. Viernes 5 de febrero por ESPN. ¡Gol de la Franja! Guardianes 2021. El sábado 6 de febrero. América, Puebla. Por ESPN Deportes. El Super Bowl 55. El domingo 7 de febrero. Por ESPN. Calientito, recién salido del horno, el Atlético de San Luis y el Tijuana se vieron las caras en este inicio de la jornada 5 en el Alfonso Lastras. San Luis ha perdido 14 de sus últimos 17 encuentros en Liga MX y aquí Battalini recupera, Juan Castro conduce, dispara con la izquierda y marca el San Luis. ¡Tempranero! Era ese golecito, minuto 3 al 16, Xolos cobra tiro de esquina, Mauro Manotas cae en el área, piden penal. El árbitro revisaba el VAR. Y entonces sí, efectivamente marcaba penal para los Xolos, vendría Fidel Martínez a cobrarlo. Y ya veíamos si se empata la cosa. Pues sí, la cosa se pone entonces 1-1 al minuto 16 y después al 31. Barbona, centro por izquierda, Martínez remata de cabeza. Y justo antes de irse al descanso, pone las cosas 2-1 para los Xolos. Segundo doblete en Liga MX para el ecuatoriano. El primero fue en el 2013 cuando Xolos venció a Veracruz 3-0. Vamos a la segunda parte. Battalini centra por derecha. Berterame remata de cabeza. Jonathan Orozco salva en el fondo de manera increíble. Bueno, veamos entonces lo que sucedía al 84. Lucas Pacerini dispara dentro del área. Ay, apenas iba desviado y los Xolos se mantenían entonces invictos en 5 jornadas al 94. Ya para terminarlo, rechace de la defensa, Felipe Gallegos de volea. Y ahí estaba entonces el Atlético de último segundo, marcando el 2-2, empate entre el Atlético y Tijuana. Pues entonces Fidel hizo que ladrara el Xolo, literalmente, con este doblete ante el Atlético de San Luis. Lleva 25 goles como jugador de Tijuana, 40 goles en Liga MX y 2 dobletes en la Liga Mexicana. Además, 3 partidos al hilo anotando. Es la primera vez que logra esto en la Liga MX. Fidel Martínez.